Buenos días. Buenos días, Miss. Buenos días, chicos. Buenos días. Esperemos un momentito que se van el resto, ¿sí? Vayan activando las cámaras, chicos, para poder comenzar. ¿Sí? Vayan activando las cámaras, chicos. Muy buenos días, mis queridos estudiantes. ¿Cómo han estado? Me imagino que han tenido un bonito fin de semana, han descansado lo suficiente. Bueno, para venir como que renovados, activen las cámaras, por favor. Como para venir renovados ya para este segundo parcial del segundo trimestre. Miren, chicos, cómo avanza el tiempo. ¿Cómo avanza el tiempo? Ya qué es lo que nos falta. Así que luchemos y hagamos las cosas, pero muy bien. ¿Ya? Activen las cámaras, chicos, por favor. Bueno, en este momento nos vamos a disponer, pues, a realizar la oración de la mañana. Como es costumbre nuestra, pues, ponernos ante todo lo que tenemos que hacer en el día, pues, ponernos en la presencia de nuestro Padre Celestial, ¿no? ¿Verdad? Y qué mejor manera de hacerlo que poniéndonos en su presencia y pues haciendo la oración, que es lo que nos hace ser cada día, estar más cerca de Él, ¿no? ¿Verdad? Repitamos toda esa bonita oración que nuestro Padre Celestial nos dejó cuando estuvo aquí en la tierra. Con mucha devoción, chicos, dediquemos este día de trabajo hacia Él, para que Él nos acompañe y tengamos éxito en todo lo que realicemos el día de hoy. Digamos todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu santísima voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Bueno, hoy estamos 30 de noviembre, estamos terminando pues de ver este mes estaba dedicado a hacer un recordatorio de todos los santos, y bueno, estamos llegando casi a su final, hoy estamos 30, y entonces les presento el día de hoy nuestras intenciones para que el día de hoy pues nuestro Padre Celestial nos acompañe, ¿no? ¿Verdad? Listo. Entonces, vamos a pedir el día de hoy por todas las personas del mundo para que por intercesión de todos los santos nunca les falte el pan de cada día
el trabajo y la salud. Pidamos también por la salud de todas las personas del mundo, especialmente porque la humanidad continúa luchando contra esta pandemia del COVID-19 para que esto termine. Pidamos para que los buenos ejemplos de los santos y las santas nos inspiren a ser mejores personas, mejores seres humanos. Amén. El día de hoy vamos a conocer, pues, un santo más, con el ya terminamos los que nos alcance el tiempo, ¿no? ¿Verdad? Hoy vamos a ver entonces a San Alberto Magno. Vamos a conocer este santo. Aquí me dicen unos chicos 5 en espera, pero no veo a nadie. Solicita reactivar audio. Listo. San Alberto Magno. San Alberto nace en Laugen, Alemania, en 1193-1206 y muere en Colonia el 15 de noviembre de 1280. Su vida reúne múltiples facetas. Era científico, teólogo, fraile, místico, obispo y doctor de la iglesia. Patrono de los científicos. Es también considerado uno de los más grandes genios del occidente y un santo de talla universal, de ahí el apelativo de Magno, que tan solo él ha merecido en el campo del conocimiento. Alberto nació en Laugen, junto al Danubio, diócesis de Augsburgo. Su padre lo envió a estudiar a la Universidad de Padua, donde conoció al Beato Jordan de Sajonia. Ingresó a la Orden de Predicadores en 1223, realizando estudios eclesiásticos en Colonia y París. Fray Alberto desarrolla durante toda su vida de vocación, durante toda su vocación docente, comenzando con el convenio de Colonia. Enseñó también en París, Hildesheim, Friburgo de Brigovia, Rosona, Estamburgo y de nuevo en Colonia, donde hacía más o menos 1244, tiene como discípulo a Santo Tomás de Aquino, que más tarde regresa a París. Donde imparte exitosas lecciones de alcance europeo. Tras conseguir el título de maestro en teología en 1246, continúa en París en una de las cátedras dominicanas y de nuevo en Colonia, donde regenta el nuevo estudio general en la Facultad de Teología privada. Asimismo, desempeñó una gran labor de escritor. Su ingente obra abarcaba todas las áreas del conocimiento hasta entonces cultivadas. San Alberto se destacó como filósofo y teólogo, con la novedad de inspirarse no solo en autores cristianos, sino también en musulmanes y paganos, pero aún más en su faceta de naturista, estudioso de la naturaleza, sobre todo por el método de observación e experimentación que aplicó al mismo Aristóteles. Tampoco debemos olvidar sus sublimes escritos místicos. Tras ser elegido provincial de Alemania, en 1254, el pontífice Alejandro IV llegó a nombrarlo obispo de Revisona, lo cual no fue del todo de su agrado. Sin embargo, terminó cosechando un éxito pastoral brillante. Alberto Magno muere el 15 de noviembre de 1280. Su cuerpo descansa, pues, en el sepulcro de la iglesia de San Andrés de Colonia. Gregorio XV lo beatificó en 1622 y en 1931 el Pío XI lo canonizó y lo declaró doctor de la iglesia. Finalmente, el Pío XII
lo nombró patrono de, la, de los que cultivaban ciertas ciencias naturales. Perdón. San Alberto Magno es válido para todo el tiempo y el lugar. En él tenemos un modelo de científico creyente. No concebía conflicto alguno entre ciencia y religión. En general, todos los elementos de su vida nos muestran esta eterna novedad. Aunaba en su persona al teólogo y al místico, teoría, experimentación de Dios, al obispo y el fraile, gobierno de vida comunitaria, el sabio y al santo, sabiduría y humildad. San Alberto, sin ninguna duda, aparece ante nosotros como una figura verdaderamente universal. ¿Qué es lo que nos da a entender aquí? Que él fue una persona muy preparada, muy, muy dedicada a a sus religión, ¿no? ¿Verdad? Vamos a pedir a nuestra Madre del Cielo, pues, que nos ayude el día de hoy, que nos proteja, digamos, Sagrada María, vuestra esclava soy, con vuestra licencia a pasar este día voy. No permitas, Madre mía, por tu santa inmaculada concepción, que caiga en pecado mortal y muera sin tu confesión. Vos, como mi buena madre, dame tu santísima bendición, que la vamos a recibir en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Déjenme ver aquí, tengo 17 estudiantes. Tengo 25 participantes, pero aquí me sale solamente 16. A ver, aquí vi algo. Admitir. Miss, me dijo a mí que sí, porque yo lo puedo aceptar. Estoy admitiendo. Que no lo, mientras estoy haciendo la oración, no los puedo aceptar. Tienen que llegar temprano a la hora de clase, chicos. Listo, mis niños. Bueno, como les decía, arrancamos en con este segundo parcial del segundo quimestre. Pues, si hemos hecho las cosas bien en el primer parcial, ahora en este segundo van a ser muchísimo, muchísimo mejor, ¿no? ¿Verdad? Vamos a hacer las cosas bien, prepararnos bien, cumplir a tiempo con todas esas tareas, con todos esos trabajos, pero hay algo que lamentablemente comenzamos mal en este parcial. ¿Y saben qué es, chicos? El problema de las cámaras. Ustedes saben perfectamente que no pueden estar trabajando y yo permitirles a ustedes que estén con la cámara apagada. Eso es una falta y lamentablemente sí lo voy a poner el día de hoy. Porque esto no se puede dar. Hay otra cosa, chicos. La próxima que ustedes entren tarde a la hora de clase, yo estoy haciendo la oración. No puedo interrumpir. En la grabación va a salir el día de hoy las interrupciones que han habido. Ya, ustedes tienen que estar antes de que yo comience la oración. Si no, yo no le voy a aceptar. ¿Estamos, chicos? Comencemos bien, por favor. Un poquito más temprano. Levántese más temprano y conéctese. ¿Ya? Han tenido un fin de semana que tranquilamente han podido descansar con tranquilidad. Entonces, el día de hoy estamos 30, lunes 30. Álvarez Alexi. Asistencia, por favor. Álvarez Alexi. Presente. Álvarez Matthew. Álvarez Matthew. Víctor Coveña. Coveña. No llegó Coveña. Coveña no llegó. De la Cruz. Presente. Espinosa. Presente. Guamán. Presente. Yo con Víctor ya hablé, Víctor Coveña. Tú tenías que haber dicho a tu mamita que ya, por favor, ese audio. Yo, ¿cómo te evalúo, mi amor, si tú no me puedes hablar, no me puedes decir cómo? Yo tengo que evaluarte oralmente. Y hay otros compañeritos que tenían su problema, ya lo han solucionado, pero ya es hora. Vamos a terminar ya mismo el año y todavía sigo con el audio dañado. Daniela, Jiménez, Daniela. Presente. Medina. Presente. Moncayo.
Presente. Orrala Víctor. Presente. Paladines Alexandra. Presente. Parra Thaís. Presente. Parrale David. Presente. Prieto Yarelis. No llegó. Presente. Kimi Davy. Presente. Riera Milari. Presente. Rodríguez Maite. Maite Rodríguez. No llegado. Rodríguez Carlos. Pedro Ronquillo Carlos. Presente. Sánchez Dayana. Presente. Solórzano Samuel. Presente. Suárez Camila. Suárez Camila. Camila. No llegó. Torres David. Torres David. No llegó Torres. Vázquez Jean-Pierre. Presente. Que no contesta, tiene falta. Yagual Daniel. Presente. Yagual Heidi. Heidi Yagual. Ya listo. Quería indicarles. Bueno, en este curso hay alumnos que no han dado evaluación. Alexi Álvarez. Alexi, tiene que hacer solicitud para dar la prueba. Alexi. Presente. Ya. Cobeña. Cobeña también tiene que hacer solicitud para dar la prueba. Dayana Moncayo y Heidi Yagual. En el momento en que hagan la solicitud, sea aprobada, usted me indica para abrirle la prueba. Me indica para abrirle la prueba. Una vez que haya dado la prueba y haya terminado, usted tiene que llamarme, por favor, ¿sí? Me llama por interno. Bueno, chicos, vamos a comenzar con la clase. Bueno, tienen que poner allí segundo parcial del segundo quimestre. El día de hoy no hago retroalimentación. Comenzamos hoy con clase nueva. Comenzamos hoy con clase nueva, pero sí la próxima, como ustedes ya saben, ¿no, verdad? Al inicio de cada clase hacemos una retroalimentación. Pregunto a los estudiantes qué vimos la clase anterior, que eso ustedes ya conocen muy bien el proceso y cómo yo trabajo, ¿no, verdad? Venir estudiando muy bien. Bueno, las notas de actuación en clase no están tan buenas. Yo me doy cuenta que los estudiantes como que, bueno, termina la hora de clase, archivan el cuaderno, porque en el momento que yo pregunto parece que no están repasando. Cuidado con esa parte, chicos. Pongan mucho cuidado con esa parte. Venir estudiando. O por lo menos, unas horitas antes voy a coger el cuaderno o algo. La misma me puede estar preguntando y yo preparo algo. Además, ustedes saben bien cómo yo les explico, de manera que desde la misma clase usted ya debe de ir con esos conocimientos claros. Bueno, voy a compartir la pantalla para comenzar con la clase del día de hoy. Bueno, el tema es el siguiente. Origen del universo. Y la destreza es la siguiente. Indagar con el uso de las TIC y otros recursos sobre el origen del universo. Analizar la teoría del Big Bang y demostrar en modelos actuales de la cosmología teórica. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, de la destreza. Aquí les presento una imagen de cómo es el universo. Háganse una idea. Cuando hemos ido al planetario, más o menos nos hemos dado cuenta y hemos proyectado. Hemos visto cómo es el universo. Y aquí tenemos una interrogante. ¿Qué es el universo? Ya vemos más o menos la forma que tiene, cómo es. Veamos, ¿qué es el universo? El universo es todo lo que podemos tocar, sentir, percibir, medir o detectar. Antes de que naciera el universo, no existían el tiempo, el espacio ni la materia. El universo contiene miles de millones de galaxias,
cada una con millones o miles de millones de estrellas. Miren, chicos, miren lo que es el universo. Así de facilito, miren. ¿Qué es el universo? Es todo. Todo lo que nosotros podemos tocar, lo que nosotros podemos sentir, lo que podemos percibir, lo que podemos medir o detectar. Nicole, ¿tú te preguntas que ya no, Tatiana? Rapidito. Perdón, chicos, ya listo. Entonces, si estamos claros, chicos, ¿no? ¿Verdad? El universo contiene miles de millones de galaxias, cada una con millones o miles de estrellas, ¿no? ¿Verdad? Listo, mis niños. Y a mí me hago preguntas, no se olviden. Dice, ¿qué hay en el universo? ¿Qué hay en el universo? Vamos a ver. A gran escala, el universo está formado por galaxias. Miren, el universo está formado por galaxias y agrupaciones de galaxias. Además de estrellas y sus astros asociados, como son los planetas, los asteroides, los cometas, etc. Las galaxias contienen también materia interestelar, constituida de polvo y gas, lo que se dice gas, polvo cósmico, ¿no? En una proporción que varía entre 1 al 10% de su masa. ¿Ya? Dígame, por favor. Dice David Torres que no le vale el audio, pero no te lo está diciendo presente. Mi amor, pero ahorita estoy a clases, no podemos interrumpir, ya después en un momento, ahorita estamos explicando. Y además yo ya he conversado con él. Ya. Entonces, recordemos, vamos, ¿qué hay en el universo? Vamos a ver qué cosas hay. Siempre es como una incógnita, algo que nosotros queremos saber. Bueno, formamos parte del universo, pero ¿qué hay? ¿Qué hay en el universo? Dice, a gran escala el universo está formado por galaxias y agrupaciones de galaxias, además de estrellas y sus astros asociados, los planetas, los cometas, los asteroides, los satélites, etc. Las galaxias contienen también materia interestelar constituida por polvo y gas en una proporción que varía del 1 al 10% de su masa. ¿Ya? Ya sabemos lo que hay en el universo. Veamos, existen, chicos, muchas teorías acerca del origen del universo. Muchas teorías que salen, por ejemplo, que el universo es de esta forma, que el universo es lo de acá, que el universo es esto. Vamos a conocer cuáles son esas teorías. Hay cuatro teorías que son las más fundamentadas, se podría decir. Las cuatro teorías fundamentales, digamos así. Tenemos la primera teoría, que es la teoría del Big Bang. Luego tenemos la teoría inflacionaria, la teoría del estado estacionario y la teoría del universo oscilante. ¿Qué dice la teoría del Big Bang? También se la conoce como la teoría de la gran explosión. La teoría del Big Bang también se la conoce como la teoría de la gran explosión hace más o menos unos 15,000 millones de años, donde se decía que toda la materia estaba concentrada en una zona, que toda la materia estaba concentrada en una sola zona, en un solo lugar. Y se procede una explosión violenta donde se expanden y se acumulan en diversos puntos del espacio. ¿Ya? Si estamos claros entonces, chicos, con la teoría del Big Bang, ¿cómo se conoce también la teoría del Big Bang? Se conoce como la teoría de la gran explosión. ¿Hace cuánto más o menos dice esto? Hace unos 15 millones de años. Dice que toda la materia estaba concentrada, estaba reunida en una sola zona, pero de pronto se produjo una explosión muy violenta y la materia se expande, sale dispersa y se acumula en distintos puntos. Sale dispersa en distintos puntos. ¿Ya? Eso es lo que dice la teoría del Big Bang. Grábense muy bien porque voy a tomar a cada uno la teoría que les estoy diciendo. Vamos con la segunda teoría, otra teoría. La teoría inflacionaria. Esta teoría formulada por Alan Wood dice, afirma pues que la divide en cuatro, que son las fuerzas gravitacionales,
gravitacionales, la electromagnética, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. ¿Ya? El universo todavía crece, está en expansión, ¿no verdad? Por eso dice el universo todavía crece. Eso dice en la teoría inflacionaria. ¿Ya? Muy bien. La teoría del estado estacionario se opone a un universo evolucionario. Dice, no tiene principio ni tiene fin. O sea, que el universo, dice que el universo no tiene principio ni tiene fin. Esto lo dice según Edwin Miller. Siempre existió, y al igual en el tiempo y en el espacio. ¿Qué nos dice esta teoría? A ver, que el universo no tiene principio ni tiene fin, que siempre estuvo ahí, en el tiempo, en el espacio. Luego viene la teoría del universo oscilante. ¿Qué sostiene? Nuestro universo es el último de varios surgidos, luego de explosiones y contracciones planteadas por, y esto fue planteada por Paul Stone. ¿Ya? Vamos a establecer diferencias así rapidito, vamos. ¿Qué dice la teoría del Big Bang? Se la conoce como la teoría de la gran explosión. ¿Qué dice la teoría del Big Bang? Que toda la materia estaba acumulada en un solo lugar, en una sola zona, pero que de pronto viene y surge una gran explosión y la materia sale dispersa a distintos puntos del espacio. Primera. ¿Qué dice la segunda teoría? La teoría inflacionaria. ¿Qué dice? A ver. ¿Qué dice Alan Wood? Una fuerza única la divide en cuatro fuerzas. Gravitatoria, la electromagnética, la nuclear fuerte y la nuclear débil. ¿Y qué dice? Que el universo, ¿qué pasa? Todavía crece. Mire, la segunda teoría, la teoría inflacionaria, que el universo todavía crece, todavía se expande. ¿Ya? Muy bien. En cambio, la teoría del estado estacionario, ¿qué nos dice? A ver, que el universo no tiene principio ni tiene fin. ¿Qué dice la teoría oscilante? ¿Qué dice? Dice, sostiene que el universo es el último de varios surgidos y que luego de explosiones, contracciones, planteada por Paul Stendrup. Ahí tenemos la diferencia en las cuatro teorías. A ver, voy a preguntar, la misma le pregunto, tengan clarito. Bueno, veamos aquí. También hablando de la teoría del Big Bang, existen evidencias que demuestran, que de la existencia del universo, de la teoría de la gran explosión, etc. Dice, en general se consideran tres evidencias empíricas, o sea que está como que no comprobado, que apoyan la teoría de la cosmología del Big Bang. Estas son la expansión del universo, expandirse, ¿sí saben lo que significa, chico? Hacerse grande, ¿no? La expansión del universo que se expresa en la ley de Hubble y que se puede apreciar en el corrimiento hacia el rojo de las galaxias. Las medidas detalladas del fondo cósmico de microondas y la abundancia de elementos ligeros. Además, la función de correlación de la estructura a gran escala en el universo encaja con la teoría del Big Bang. ¿Ya? Existen evidencias, dice, como la palabra mismo lo dice, son evidencias empíricas, no susceptibles de comprobación, se podría decir, ¿no? ¿Verdad? Veamos. Ahora vamos a ver la edad del universo. ¿Ya? Según sus estimaciones, el universo tenía 2.000 millones de años
corría la década de los 30, y en esa época la comunidad científica coincidía con respecto a la edad de la Tierra, 3.000 millones de años. ¿Ya? Entonces, si le preguntan cuál es la edad del universo, ¿qué podemos responder? Dice que, primero, bueno, se dice que según ciertas estimaciones o predicciones de ciertos científicos, que el universo tenía 2 millones de años. Pero más o menos por la década de los 30, en esa época, la comunidad científica decía, pues, que con respecto a la edad de la Tierra, más o menos entre los 3 millones de años, sería prácticamente la edad del universo, ¿no? ¿Verdad? Vamos, ¿cuáles son los componentes? ¿De qué se compone el universo? ¿Qué hay en el universo? ¿Ya? Tenemos primero los sistemas planetarios. Cuando yo digo sistema planetario, son los planetas, ¿no? ¿Verdad? Repito, componentes del universo. Componentes del universo, chicos. Primero tenemos los planetas o sistema planetario, que es lo mismo. Tenemos los asteroides, tenemos las estrellas, tenemos galaxias, tenemos el cuásar, tenemos el polvo cósmico y materia oscura. Esos vienen a ser los componentes del universo. Dice, sistema planetario. Como su nombre lo indica, un sistema planetario está compuesto de diversos planetas que giran en torno a una estrella. ¿Ya? A una estrella. En tal caso, el Sol, ¿no? ¿Verdad? Los asteroides, los meteoritos y los cometas. Las estrellas y los elementos químicos. Las galaxias, el polvo cósmico y la materia oscura. Muy bien. Vamos entonces a hacer una retroalimentación de lo que acabamos de ver. Tenga la bondad, Heidi Yagual, lea esta diapositiva. Con voz alta, por favor, fuerte. El universo es todo lo que podemos tocar, sentir, percibir, medir o detectar. Antes de que naciera el universo, no existían el tiempo, el espacio ni la materia. El universo contiene miles de millones de galaxias, cada una con millones o miles de millones de estrellas. Muy bien, Heidi. Escúchame, Heidi. Si yo más tarde vengo y te pregunto, ¿qué es el universo? ¿Tú qué me respondes? Hazme un resumen. ¿Qué entendiste de lo que es el universo? ¿Qué es el universo? Que el universo es todo lo que podemos tocar, sentir, medir o detectar. Ya, muy bien. Sí, muy bien. Dice, es todo lo que podemos tocar, sentir, percibir, medir. ¿Sí? Dice que antes que naciera el universo, no había algo, ya existía algo. Dice que no existía nada, ni el tiempo, ni el espacio, ni la materia. ¿Ya? Listo, muy bien. Daniel, ¿para usted qué cosa es el universo? Lo que podemos tocar, percibir, medir y sentir. ¿Qué más dice allí? ¿Hay algo más? Agréguele. ¿Qué más nos dice? Que está formado por miles y millones de estrellas y galaxias. Antes de que el universo existiera, antes de que naciera el universo, ¿había algo? ¿Existía algo? No. No existía nada, no existía nada. Camila, tenga la bondad, lea esa diapositiva. A gran escala, el universo está formado por galaxias y agrupaciones de galaxias, además de estrellas y sus astros asociados, planetas, asteroides, etcétera. Las galaxias contienen también materia interestelar constituida por polvo y gas en una proporción que varía entre 1 y el 10% de su masa. A ver, Camilita, escuche, le voy a preguntar, ¿qué hay en el universo? Resúmame, ¿qué hay en el universo? A ver. Hay estrellas, asteroides y
Solo estrellas, asteroides. No hay planetas, cometas, satélites. No hay eso. Sí, sí. Polvo cósmico, materia oscura, no hay eso. Sí, sí hay. A ver, Camilita, entonces, ¿qué hay en el universo? Hay estrellas, asteroides, planetas, el polvo cósmico. Ya, el polvo cósmico, también hay galaxias. Gracias, Camilita, vamos. A ver, Thais Parra, ¿cuántas teorías del universo habíamos hablado? Las más conocidas, ¿cuáles son? La teoría del Big Bang, teoría inflacionaria, teoría del estado estacionario y teoría del universo solar. Ya. ¿De cuál me va a hablar? ¿De cuál me va a hablar, Camilita? La teoría del estado estacionario. A ver, dígame. La teoría del estado estacionario. Resúmame. ¿Qué dice la teoría? ¿En sí esa teoría a qué se refiere? Que el universo no tiene principio ni fin. ¿Que el universo? ¿Quién dice eso? Edwin Mann. ¿Mandé? Edwin Mann. Ya, eso, muy bien. Dice que se opone, dice, la teoría del estado estacionario se opone a que el universo, al universo evolucionario, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué es lo principal que nos indica aquí? Que el universo no tiene principio ni fin. Eso se dice en la teoría estacionaria, ¿no? ¿Verdad? ¿Quién lo dice? Edwin Mann. Dice que siempre existió, que el universo siempre existió. Es igual en el tiempo y en el espacio. Igual en el tiempo y en el espacio. Miren, tienen que aprenderse cada una de esas teorías. Voy a preguntarle a Víctor Orrala. Resúmame cualquiera de las teorías, menos la estacionaria que ya la dijo Thais. La teoría del Big Bang, muy bien. Ahí está, mi amor. Todo está puesto ahí en el mapa conceptual. Tenía una gran evolución hace 1500 años. La teoría del Big Bang, o también conocida como la teoría del Big, o como la teoría de la gran explosión. Así hable, mi amor. A ver, vamos. La teoría del Big Bang, o más conocida como la gran explosión, que sucedió hace 15.000 años. Millones, 15.000 millones de años. ¿Qué decía esa teoría? Que fue toda la materia concentrada en una zona. En un solo lugar, ¿no? ¿Verdad? Ahí vaya explicando, en un solo lugar, en una sola zona, en un solo lugar. Y luego, ¿qué se produce? ¿Se produce una qué? Ahí está puesto. Una explosión. Una violenta explosión, ¿no? ¿Verdad? ¿Y qué pasó con la materia? ¿Hubo esa explosión? ¿Se quedó en un solo lugar o qué pasó? Se expandió por... Eso, se expandió y se acumula en diversos puntos, en diversos lugares, ¿sí o no? Ahí es que luego se vienen a formar los planetas, ¿no? ¿Verdad? Ya, muy bien, muy bien. Vamos a aprovechar el día que está aquí la niña Dayana Moncayo. Hábleme de la otra teoría, Dayana. La teoría inflacionaria. Exactamente, ya la teoría inflacionaria. Formada por Alan Guth, una fuerza única se divide en cuatro. ¿Qué son? Gravitatoria. Fuerza gravitatoria. Nuclear.